Esta noticia es presentada por Oral Life. Abogada Iris Milena Prieto, secretaria departamental de la Mujer, Niñez y Adolescencia. Una jornada muy importante el día de hoy. ¿Qué se conmemora y bueno, qué actividad se realiza? Así, muy buenos días a toda la audiencia. Hoy estamos conmemorando lo que es el 25 de noviembre, 25N, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra todas las mujeres y las niñas. Hoy estamos con un conversatorio, trabajando en forma conjunta con el consulado argentino. Estamos trabajando para prevenir, para difundir todo lo que sea la violencia, la erradicación de la violencia, y del gobierno departamental. Ese también es nuestro compromiso. Bueno, una actividad que convoca a muchísimas mujeres, en este caso representantes de distintas instituciones, y bueno, un mensaje que se va a dar también buscando erradicar este flagelo. Así, es una responsabilidad, como siempre digo, de toda la sociedad, de todos, todas, así que, y las instituciones, ¿verdad? Estamos trabajando también con la Dirección Mujer de Encarnación, todas las instituciones que trabajamos, la Defensoría Pública, el Ministerio Público. Este es un conversatorio que en conjunto, ¿verdad?, con todas estas instituciones estamos trabajando, porque únicamente va a ser la única forma de obtener resultados positivos y que las mujeres puedan dejar de sufrir violencia. Doña Nancy, muy buenos días. Bueno, usted como titular y representante de la oficina de la primera dama también en el departamento de Itapúa, acompañando esta actividad y bueno, intentando difundir este mensaje de erradicación de este tipo de violencia. Sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Asimismo, vamos a acompañar a todas las mujeres en este proceso, que cada mujer tiene una violencia en su casa, no solamente en la casa, sino a lo mejor en un lugar de trabajo también, no es solamente en el hogar. A veces sufre la mujer en distintos ámbitos en la violencia y necesitamos erradicar esa violencia que hay en el mundo, sería, porque acá ya es internacionalmente que es lo que estamos haciendo. Importante también que sientan esa contención y el ánimo de denunciar o de buscar ayuda y bueno, salir de situaciones que no son las ideales. Exactamente, gracias a Dios que ahora hay más oficinas a donde la mujer puede llegar a hacer una denuncia y que los vecinos también le puedan ayudar, porque anteriormente la mujer callaba. La mujer ya ahora, gracias a Dios, no trata de salir de ese entorno.